Atzaldeon guztioi, eta gaur bueno, gertaratu gara hemen zelai aristiko erakusketa areto honetara. Gaur, bueno, Rui de Guino, artista eta ja praktikamente laguna erakusketaren bueno, pues, lehenengo ordu lehenengo momentuk orkesteko asmoz, ez? Esan beharra dago, hilaren ustaiaren 10 arte egongo dala hemen bertan erakusgai, eta bertan bai bozetu hainbat kuadro izango ditugu, eta gero hortaz aparte bai izango ditugu hainbat eta eskultura. Bueno, Euskal Herri eta mundu mailan berak jarritako hainbat eta hainbat eskultura. Esan beharra dago, Zumarrako udalak badauzkala Rui de Guinoren obrak ezberdinak, eta batzuek badira bueno, geriatriko zarra zegoen obra bat, aura, bueno, arazok izan zitun, eta bueno, norbaitek bueno, aura ere bai puskatu egintzun, eta errekuperatu egin dugu parte, eta berakin ari gera lanean orain, aber, beste lekuren baten, gerontologiko berrin, sarreran, beste horrelako eskulturarik egiteko aukera daukagun. Eta hortaz aparte ere bai, izan behar dago, eta danok gonbidatuta zarete, udaletxea etortzen zaten urrengo momentun, bertan, bai daukagu, bere kuadro bat, kuadro nahiko importante eta nahiko garrantzitsu bat, eta esan beharra dago obra guzti hauek 89an hartu zituelan bere hortan Zumarragako udalak, eta bueno, pues, beraren obrak badauzkagu Zumarran, Zumarragako udalak, Zumarragako herriak baditu, eta bueno, danontzako disfrutatzeko, danok disfrutatzeko aukera izateko daukatela. Eta bueno, besterik zer esan behar da, Oteizaren inzidentzia asko dagoela bere esanetan, eta gero hortaz aparte, pues, bueno, bere estiloa ere bai propioa degula, eta bueno, erakusketara etorri, eta bueno, eskulturaz eta arteaz gozatzeko aukera izango degula hemen dikan, eta izan bezala Ilaren 10 arte. Eta bueno, besterik gabe, berari emango diot hitza artistak bai berak nahi duen esateko. La exposición en principio está, recorre un poco desde los años 80 hasta este año prácticamente, una selección de piezas muy concretas porque el espacio no da para más, combinando lo que es las piezas de escultura y las piezas de obra gráfica sobre papel, que bueno, como ha comentado Mikel también de la pieza esta que estaba en Zumárraga, en este caso pues hemos traído lo que es una gráfica del boceto inicial con el cual pues luego desarrollé alguna pieza que es un poco mi sistema de trabajo. Primero dibujo las piezas, luego las voy buscando una tridimensionalidad, luego ya realizo con un material previo y luego decido ya cómo realizar de la maqueta previa en el material definitivo. Eso es un poco el proceso de trabajo. Además, tengo, si ves, o sea, todo lo que has hecho, sí. Todo lo que sale prensa, todo es la aquí. Bien. Bien, bien. Están como muy... Buenas. No te ocupas de todo su espacio, su forma, pero tú puedes pasear tranquilamente. Sí, bueno, se convierte en un mobiliario de la ciudad. No, no es una escultura solo, sino es algo más, la gente participa y...